Háblale a tu madre. Plena luz del día, en la vía pública, grupos delictivos se enfrentaron a balazos nuevamente en las calles de San Luis Río Colorado, Sonora. La tarde de este lunes 28 de marzo se registró un enfrentamiento armado entre integrantes del crimen organizado que dejó como saldo 3 hombres lesionados, uno de ellos de gravedad. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que los hechos fueron reportados minutos después de las 17 horas en la calle 18 y Avenida Mérida. En el sitio se ubicó un vehículo tipo pickup de la marca Chevrolet color blanco, de modelo reciente con múltiples impactos de bala. También se localizaron 2 pistolas, varios cargadores, cartuchos, un radio transmisor, una caja con ponchallantas y 2 chalecos balísticos. Los masculinos lesionados fueron trasladados a un hospital. La ciudad de Mexicali, su zona rural y el noroeste de Sonora atraviesan por una ola de violencia que se ha incrementado por la disputa del territorio entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. A esta batalla por el control de las plazas se suman las Fuerzas Armadas de Jesús Alexander Sánchez Félix el Ruso y los Salazar Brazo Armado asociado a los Chapitos, liderados por Eduardo Molina Flores alias El Sabe, ex policía municipal de Agua Prieta, Sonora, de acuerdo con Zeta Tijuana. La pugna intestina del cártel de Sinaloa y sus 2 principales facciones y la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación ha dejado un incremento sustancial en los homicidios. De acuerdo con Zeta Tijuana, recientemente tanto los Chapitos como el Ruso han diversificado sus operaciones y no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que controlan el narcomenudeo y pretenden apoderarse del tráfico de personas, sobre todo centro y sudamericanos.